Alfred Hitchcock despreciaba de alguna manera el cine de misterio. Decía que no tenía ningún sentido tener una película en que se tratara de averiguar quién había cometido, por ejemplo, un homicidio. Decía que era mucho más interesante, más que saber quién lo había hecho, quién lo iba a hacer. Así nace su concepto del suspenso. Siempre sabemos quién va a cometer un hecho, pero no sabemos exactamente cómo y cuándo lo hará. Hitchcock habría cumplido 116 años este 13 de agosto. La verdad es que él empezó a hacer cine desde muy joven y empezó, de hecho, cuando el cine ni siquiera sabía hablar. Tuvo una transición sin muchos problemas del cine mudo al cine hablado y desde sus primeras películas mostró un especial genio para el suspenso. Posteriormente dejó Inglaterra, que es donde se había hecho originalmente, y pasó a Hollywood, donde tuvo sus mayores éxitos. Ahí, de hecho, dirigió películas como Los pájaros, como 39 escalones, como Psicosis, que habrían de marcar la cinematografía estadounidense y toda la cinematografía del mundo. Please don't think me presumptuous if I give you, say, the analogy of, say, a painter who paints a tree, a landscape, or even a bowl of fruit. I'm sure that the painter is not a bit interested in the apples for themselves alone, but in the technique of his work, which stimulates the emotion of the viewer of his picture. After all art is experience. Si bien se construyó su fama en el cine, en los últimos años de su vida Alfred Hitchcock pasó a la televisión. Ya era para entonces un personaje más reconocido que muchos de sus actores. Él mismo se colocaba siempre en algún papel dentro de sus películas. Él realizaba las películas de una forma muy peculiar, en orden cronológico. Empezaba por la primera escena y terminaba por la última. No le importaba regresar al mismo escenario varias veces. Esto, por supuesto, era molesto, pero él decía que le ayudaba a dar continuidad a sus películas. Yo no sé si realmente esto fue importante para la relevancia que tuvo Alfred Hitchcock en el cine. Lo que sí le puedo decir es que hoy vemos películas de Hitchcock de los años 50 y 60 y el sentido del suspenso que tenía él entonces lo sigue transmitiendo en la actualidad.